Bueno, acá estamos. Laguna Los Horcones, primera vez, cerquita de Salada Grande. Club San Nicolás, parece todo muy lindo acá. Recién llegamos, así que bueno, nos vamos a ubicar. Un poquito apurado porque hay mucha gente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Hay una acá, mira. Una hay. Dos. ¿Viste? Y no sé si hace todo el tiempo que tiene esta. Bueno, ya una. Ya. Ahora la voy a agarrar. Una. Ahora. Y otra. Y son chiquitas. Sí, sí, chiquitas. Y otra. No hace la vida. No. Voy a volver a tirar. Ahí lo muestro en el tacho. Gente del pescador, acá arrancamos. Laguna, dos horcones. Hermoso pescado, se me cae. Así que bueno, vamos por más. Es el primero. Chao. Segunda pieza, dos horcones. En esta ocasión, un bagre. Un hermoso bagre. Chao, chao. Venga, filmador, arrímense a mostrar el pescado. Mirá, hermoso pejerrey, ¿eh? Así que vamos a pedir a la filmadora que se acerque más, bien cerquita, así lo vemos. Re contento, sí, se nota. Re lindo, de costa, Los Horcones, una sorpresa. Lindo lugar, ¿eh? Bueno, así que vamos a seguir adelante. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 5771 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. En Paso de la Patria Corrientes, Darío Jiménez te espera para que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con dos embarcaciones totalmente equipadas y te brinda un servicio full full. Salidas diarias en busca de dorados, surubíes, pacúes, patíes, bogas y toda la variada de río. Comunicate al teléfono 3795-043401 o visita el Instagram Darío Damil Pesca. Los grandes trofeos del Paraná te esperan junto a este experimentado guía de pesca. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos. Kit de reparación para rifles de aire comprimido. Aceite para todo tipo de riles. También tablas para armado y confección de líneas. Nuevas cantimploras Cactus. También las mejores carnadas envasadas al vacío. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.
siempre, acá estamos con Juan, el amigo de dónde va a ser, del Catu. A mejor ganar la ruta 2. No lo dudes. ¿Querés mojarra chica, mediana, grande? ¿Dónde la vas a encontrar? Acá, en el Catu. Llegamos al pesquero El Faro, Laguna Chis Chis. Ya hay cola, tempranito, 7:30. Y bueno, ahí tenemos la oficina y toda el área comestibles. Así que bueno, vamos a hacer la cola y los papeles como corresponde. Bueno, acá está Pablito, vamos, Adela, bien. Pescado de medida. Vamos, Pablo, vamos. Ahí nomás, cortá la filmación. Es. Mirá, filé, a ver, Pablo, filé. Mirá, filé de pejerrey. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a mostrar una marca que está innovando en el mercado, la marca Contigo, termo de 700 centímetros cúbicos, termo de 1 litro 200. Verán que los chicos vienen sin manija, los grandes vienen con manija en diferentes colores, color acero, color negro, color azul, color rosado para diferentes géneros. Tenemos algunos que vienen grabados, por ejemplo como este con cuadros de fútbol. Tenemos este así, de un litro 200 grabados. Tenemos vasos térmicos también, ahora ya veo que se va el frío, pero bueno, también nos sirve para el calor, para tener una bebida fría, digamos, conserva muy buena temperatura. Y después para la gente que le gusta hacer deporte, que quiere llevar algo más cómodo para transportar, vienen las botellitas de plástico y botellitas de acero que también conservan. La botellita de acero puedo utilizarlo tanto con bebidas frías o bebidas calientes, no pierden, son súper seguras. Para aquel que le gusta hacer deporte, para aquel que le gusta pescar, llevar su botellita. Son súper prácticas, cómodas y mantener la bebida fresca en el caso de las de acero. Termos 700 también de colores, grabados. Así que bueno, acá les mostramos la marca Contigo. Sepan que también tenemos más marcas, tenemos de la marca Coleman, de la marca Stanley, de la marca Discovery, de la marca Termos. Hay varias marcas de termos, así que volvemos a la consulta. Ahora que se vienen los días lindos, está lindo para tomar mate, para salir a pasear, nos escriben, tienen nuestros datos al pie de la página, así que bueno, nos esperamos. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar. Joaquín, era un pescador, Joaquín. A ver, mostrame ese peje. Bien, listo. Vamos, vos no le aflojes. Vamos, Juan, mirá.
Mirá qué pescadito se trae. Ahí arriba, viejo. Tranquilo. Ya está, está, traela, traela. Levantalo, 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 levantalo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Adela, sola, agua, mirá. Mirá. Mirá, mirá qué pescadito, che. Juan, te pasaste, Juan. Qué pescador es. Vamos a Pimpón Roja. La verdad, estoy sorprendido. Lindos tamaños. Muy bueno pescado. Este es el promedio de lo que estamos sacando. Este, la verdad que sorprendido por Adela, ¿eh? Este, bueno, algo importante también. Es el reel. Acá gente del amigo Alberto, de El Pez Gordo de Quilmes, Andrés Baranda, me recomendó un reel, un espectáculo. Si quieren un... Bien, Juan. ¡Esta! Mira qué pescadito. Levantá, viejo, que ya está trabado arriba. Recoge más. Buenísimo. Y bueno, acá viene el chino, mira. No, mira, mira, mira. Vamos a ver lo que trae acá abajo, no sé. Vamos, chino, ¿eh? Adela. Hoy Adela, mira. Mira, mira, mira qué lindo pescadito. Mostrame eso, tan lindo. Bueno, chino, espectacular, espectacular. Ahí va. Bueno, mira, arrancó Juan. Mira, mira, mira. ¡Oh! Eso sí que es pescador, ¿eh? Mira, agarrado el labio, ¿eh? Juan, te pasaste, ¿eh? Felicitaciones. ¿No? Sí, señores, mira, mira el pescadito. Mira el pescadito. Mira, Adela. Mira. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ah, de arriba el pescadito. Bueno, chino, mira. Bien, bien. Buen pescado, Adela. A ver ese pescado. Impresionante, re lindo, re lindo. Felicitaciones, chino, ¿eh? ¿Quién va a ser? Míralo, míralo, acá está, Juan. Bien, Juan. Mirá, mirá, Juan, mirá. Mirá la ping-pong, mirá qué grande. Mirá, mirá qué pescado se trae, Juancito, mirá, mirá. Muy bueno, arriba, arriba ese pescado, lindo. Bien, bien pescado, ¿eh? Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre. Esto es el elemento ideal para el camping, para llevarlo en nuestro vehículo. Es una herramienta súper completa, que lo bueno es que lo tenemos todo en uno y queda guardadito en este bolso. Esto es una pala, construida en acero inoxidable 440, de una excelente calidad y de los mejores aceros que hay, más para construir este tipo de elementos, ¿no? Pala, hacha, ¿sí? Un hacha realmente fuerte y potente, la podemos usar sin problemas, que nos va a dar excelentes resultados. Sierra, como puedes observar, viene con un montón de medidas para destrabar tuercas, como para también cortar o abrir una panza de algún animal, por ejemplo. Acá también tiene el tapador. Como te decía, acá en el mango desenroscas, por ejemplo, y te encontrás con otro cuchillo, con que tiene otra sierra también, ahí mismo, también de excelente calidad y que corta, que es impresionante. Acá seguimos desarmando el mango. Te encontrás con un destornillador Phillips, que lo das vuelta y del otro lado tiene el destornillador plano. Todas los cierres vienen con el O-ring, con lo cual es estanco, no le entra agua, ¿sí? Acá atrás tenemos un perno para golpear un vidrio o algo de eso, que viene cubierto para que no nos enganche, y sacamos también acá atrás y nos encontramos con el pedernal para poder hacer fuego. Realmente, bueno, muy 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 completa. Todo esto, como te decía, después se desarma y queda guardadito acá dentro del bolso. Realmente un accesorio ideal para tener en todo lo que es camping, casa, bueno, todo lo que es aire libre, ¿no? Entonces, lo guardamos ahí y queda guardadito acá dentro todo de la funda. Excelente producto, con un precio realmente bárbaro, así que comuníquense. Como te decíamos también en otros programas, martes y jueves en septiembre tenemos 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito, así que no duden en comunicarse. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Cuchillos Unpiquilla, cuchillos artesanales templados y afilados a mano. Se fabrican a pedido del cliente. Comunicate al teléfono 11 61 34 0249 o visita el Facebook e Instagram Cuchillos Unpiquilla. ¿Cómo les va? Bueno, aquí estoy, laguna en Coronel Dorrego, al lado de Faro. Sí, una laguna privada, en la cual no es privada, es una laguna que se puede, privada para pescar de costa. Pero acá vinimos a hacer un relevamiento de embarcado, porque esta laguna por ahora está habilitada para pescar embarcado con un guía que está especialmente contratado para esta laguna. O sea, usted puede venir a pescar, pero tiene que venir a pescar con el guía que ahora me van a venir a buscar. Están allá adentro de la laguna. Yo recién llego, estoy acomodando los equipos, así que bueno, vamos a ver cómo nos va esta laguna que tiene mucha expectativa de muy buen pescado, ¿eh? Sí, sí.
Sí, la verdad que estuvo muy bien. A pesar del agua turbia, mucho viento de ayer y antes de ayer, la pesca fue muy buena. Muy buena. Siempre jerrecito elegido, jerrec vale 32 centímetros para arriba. No pudimos agarrar de kilo, pero pescadito 600 gramos, 700 gramos. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, la verdad que una barbaridad. ¿De dónde son? De Chacabuco. Bueno, se vinieron bastante lejos. Sí, sí, bastante lejos, 600 kilómetros. ¿Vale la pena? Vale la pena, sí, la verdad que vale la pena. Bueno, muy linda pesca. ¿El guía no anduvo bien? El guía espectacular, el col. Gracias, Quique, pescaste muy bien hoy, ¿eh? Bueno, sí, muchas gracias. ¿Y vos con Marcelo también? Linda pesca, linda jornada, lindo día. Muy bien. Buen guía y buen acompañante para la pesca. Igual que vos, la pasamos una tarde espectacular. Bueno, gracias por haberme dejado con ustedes, ¿eh? Sos amigo del coro, sos amigo nuestro. Escuchame, Marcelo. Bueno, unos cuantos kilómetros se vinieron. ¿Qué opinan de las lagunas acá de la zona? ¿Les gustó? No, muchas y muy lindas. Y la pasamos bien, comimos un asado acá en el campo, así que espectacular. Bueno, pues volver, seguramente van a volver. Obvio, obvio. Yo espero en la temporada lisa. Ya está todo Cali, está todo arreglado para lisa. ¿Qué quieren? Sí. Más vale. Y bien nos desocupemos, estamos acá firmes de verano. Gracias por haberme dejado compartir. Vamos, Cali. Vamos, gracias. Bueno, ahí pasaba, junto a unos amigos de Chacabuco, en el cual la pasé espectacular. Le mando un gran saludo a Marcelo, Quique, Julio, los tres que estaban, que dijeron sí, que suban, no hay problema, y compartimos un lindo día de pesca. Después de la... Ya se viene el verano y tu próximo kayak encontralo en Palace Fishing Shop con sus modelos Squalo, Family, Samoa Dragger y Shark. Además vas a encontrar todos los accesorios para el kayak fishing. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el Club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Urión Lagavi.
En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En Laguna Las Tablillas, el pesquero El Portugués te invita a que pases una excelente jornada de pesca. Cuenta con bajadas de embarcación, alquiler de botes con o sin motor, guía de pesca. También dispone de 4 kilómetros para pesca de costa. Comunicate al teléfono 2241 580383 o visita el Facebook Pesquero El Portugués Laguna Tablilla. La ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Bueno, estamos visitando a Luisito de Cuchillos Un Piquilla. Luis, un gusto estar con vos y bueno, contale un poco a la gente cómo es el proceso para hacer una de estas maravillas que tenés ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Bueno, acá estamos lijando lo que es una empuñadura de una cuchilla, ¿sí? Esto se arranca con lijas a mano, lija 80, hasta llegar a la 600. Y acá vamos por la 400, que vamos por la 220, así que falta todavía lijar. Es un cuchillo de unos 25 centímetros de hoja por 5 de ancho. ¿De dónde sale esto? Sale de esta planchuela, ¿sí? Esto es acero virgen 5160 de 4 milímetros de espesor. Es el acero que trabajo. Después ya tengo acero de 6 milímetros de espesor. Puede salir una cuchilla, un Bowie que tenemos acá, ¿sí? Para terminar, esto ya de 6 milímetros de espesor, de 51-60, o el modelo Sansón, es un tipo machete, puede ser de unos 40, 38 centímetros, en este caso este de 38, ¿sí? Está templado, todo el tratamiento térmico, esto negro es el templado del aceite. Sí, porque este entra a una cierta temperatura a la fragua, se saca y se sumerge en el aceite, ¿sí? Ese es el proceso del templado de un cuchillo. Después, bueno, tenemos acá, ¿ves? Estamos laburando, me enganchó laburando, Gabriel, listando, preparando los pedidos. Tienes cuchillas criolla, cuchilla mediana, algo berijero, algo chico. Después tenés este para el asado. ¿Sí? Modelito raro que anda muy bien en el mercado, ¿sí? Y después ya pasamos a trabajos especiales, pulido espejo, ¿sí? Una madera bastante linda, generalmente me olvido siempre el nombre de la madera, pero es muy bonita, hermoso, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos más material para seguir laburando, ¿no? Esto hay que restaurar, hacemos restauraciones también, ¿sí? Hay que pegar una lijada, me pidió el cliente una limpieza, filado, vaina, hacemos encabado. Y bueno, acá tenés distintas hojas, ¿sí? Acá ya está, esta hoja sería, una vez que sale del templado, se tiene que sacar el aceite que se adhiere al metal. Yo lo que utilizo es aceite comestible, el aceite que descartan de la milanesa, de la fritura. Ese aceite yo lo reutilizo y ese aceite va a parar a la fragua, al templado,
es el aceite que yo uso, que da bastante, da un muy buen resultado en el filo, porque lo que logras es enfriar el material. Una vez esto, ya se pasa a las máquinas, el trabajo de lija con las máquinas, se limpia el aceite, se saca, se deja más o menos una hoja bastante limpia, y después se hace el trabajo a mano. Como se puede terminar con un scotch, que termina un satinado hermoso, que sería este terminado. ¿Sí? Entonces le falta una pequeña limpieza más a la hoja acá, y ese sería el terminado. Y después ya pasamos, como mostré antes, a un pulido espejo. ¿Sí? Un pulido espejo con una lija 1500. Acá, bueno, esto lo que se ve es la vaselina que yo le pongo para que la hoja no se oxide. Pero bueno, esos son los pasos más o menos a seguir. Después también laburo con acero reciclado. Este es un cuchillito de disco de arado. Esto se hace todo el tratamiento térmico. Lo que es el recocido, se hace dos veces. El recocido lo que hace es ablandar el acero, dejarlo en un estado natural, como sería en este estado virgen. Pues esto es disco de arado, ¿no? Y después, una vez de eso, se trabaja sobre el cuchillo, que por acá tenía una hojita para probar el filo. Se trabaja sobre el cuchillo. Y obtenemos este filo. ¿Sí? Todos mis cuchillos, muchos me preguntan si van afilados. A ver, cuchillos un piquilla no entrega cuchillos sin afilar y sin vaina. Todos los cuchillos que van, por ejemplo estos que están acá, ya están para hacer vaina. Cada cuchillo tiene su modelo de vaina. Todos mis cuchillos salen pulidos, afilados y con la vaina correspondiente. O sea, una vaina estilo criollo en cuero baqueta o estilo americano, que es para colgar en el cinto, ¿sí? El color depende del cliente, puede ser un color negro o un color marrón. Eso ya depende del gusto del cliente, ¿no? Así que esto es un piquilla. Un piquilla quiere decir sudando acero, ¿sí? O sudando hierro, es una lengua quechua. Fue tomado un poquito de cada lado y surgió sudando acero. Así que este es mi trabajo y este es mi taller. A esto me dedico. Gracias, Luisito. Y bueno, la gente que se comunique, si quieren cuchillos a medida, especiales, artesanales, lo recomendamos. Un piquilla, que puede buscarlo en mi Facebook, que es cuchillos un piquilla guión, sino un WhatsApp. Generalmente a veces la gente se enoja porque no contesto al Facebook las preguntas. Yo trato de que me manden un mensaje o un WhatsApp, que es más fácil contestar más rápido por el tema de mi trabajo, y sacar, pasarle la información que el cliente está necesitando. Que me pueden mandar un WhatsApp al 11 61 34 02 49. Y bueno, página de Instagram, pueden seguir, cuchillo también es lo mismo, cuchillos son piquilla, me pueden seguir ahí y ver mis trabajos. Gracias, Luisito. No, por favor, gracias a vos. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 68 93 57 75 o al 11 36 80 70 60. La Unión Pesca presenta sus nuevas cantimploras Cactus en sus modelos Oasis, Westerns y Combate,
con funda o sin funda, producto de óptima calidad, ideal para el camping, excursiones y scout. Venta mayorista al 5411 5431 7103 o al 5411 4711 5267. Visita www.launionpesca.com.ar. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 5497 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer. Laguna La Picasa. Sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda, Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477 55 14 25. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de tres embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592.
150. Me he tocado más por el coma. Sí, sí, sí. Dale. Nos encontramos con Mario, el artesano de los riles. Miren lo que me preparó. Una belleza, Mario, la verdad. Te pasaste. Increíble lo que te di y lo que me das. Y aparte, viste el andar que tiene, ¿no? Anda. Sí, aparte de la facha, funciona perfecto. Bueno, te lo hice especialmente. Bueno, hice uno de River y ahora le tocó el turno al de Boca. La idea es que cuando llegue el carrete acá, ahí está plasmada la camiseta de Boca. Sí, sí, sí. Bien posterito, como a mí me gusta. Bueno, personalizado. Si quieres un rip personalizado, acá Mario, un especialista que ya hace tiempo que lo conocemos y hace estas maravillas. Uno de los pocos. Me alegra que te haya gustado, Gaby. Gracias, Mario. Eso es lo que más quiero, que le gusten los riles. Vale, gracias. Que no llega ni a un cuarto de punto. Mirá. La verdad es que tiene que hacer uno por cantidad, ¿no? Hacer. ¿Sacaste varios ya? ¿Cómo? ¿Todo así? Esto, blanquito. Pero ninguno me dio la. 30 centímetros tiene que ser. Sí. Guarda el pinchazo. Se suma, ¿eh? Dime mi jefe. 54, Quiroga Jorge.
está cortado con una sierra. Todo, De abajo le pasó una lima. Sí. Quiero que sepas que todo esto, el 90% es gracias a Roxana, que es la que se dedica a organizar todo y encargarse de los premios, de que todo esté. Así que nada, todo esto en parte es gracias a ella.